¿Qué tal acuaristas, acuarófilos, público en general? Bienvenidos de nueva cuenta a este su canal, La Laguna Marina de jabó Oigan, vamos a hacer un video eh, donde puedan ustedes reconocer algunos corales. Yo sé que la variedad de nombres está el por mayor, dependiendo los proveedores donde los puedan conseguir. Cada uno tiene sus nombres. Sin embargo, eh, por ahí hay gente que me ha preguntado sobre los nombres de los corales que tenemos a la venta. Estos nombres están previamente identificados por los proveedores que nos han surtido coral a lo largo de los años. De manera que, bueno, pues, eh, puede haber alguna diferencia entre algún coral sobre uno u otro nombre que pudiera tener algún otro proveedor. Sobre todo, la típica diferencia que pueden encontrar es la ya señalada forma de decir SP para mencionar especies, Ausi, Grial, Premium, Gold, entre otros eh, términos que pudieran darle por ahí alguna digamos eh, variante para hacer más interesante al coral aquí les voy a decir los nombres de los corales tal cual los pueden ustedes encontrar de forma comercial sin tanto rollo y de manera que vamos a, a comenzar con la identificación de los corales aquí no les voy a decir características solamente nombres ya si alguno quiere conocer las características de cada coral aquí tengo un video de cada coral para que ustedes puedan ir a a checarlo en la lista de reproducción que les dejo aquí en el cuadro de comentarios. Comenzamos de derecha a izquierda. Tenemos un Miami Hurricane. Este lado, acá, tenemos otro Miami Hurricane. ¿sí? Por acá tenemos un Jack o Lantern Leptoceris. Así lo van ustedes a encontrar: Jack o Lantern Leptoceris. Este, sobre todo, es de la. Granja Jason Fox, bastante bueno. Aquí tenemos la colonia principal, Jack o Lantern Leptoceris. Estos son blandos, pues ya los tienen por demás identificados. Y por acá tenemos una lobopilia. Ahí está, les comentaba por el término SP. Esta es una lobopilia SP, así viene marcada, lo, lobopilia especies australiana. Sí, entonces, bueno, pues así lo van a conseguir. Por acá abajo tenemos algunos Chipastria Meteor, estos fraccitos que tenemos por aquí. Chipastria Meteor, acá tenemos más fragmentos grandecitos. Y por allá tenemos la colonia principal de Chipastria Meteor. Estos que tenemos aquí son fragmentos de Fabia Joker, del prestigiado proveedor WWC de Estados Unidos. Acá teníamos. Pues la base principal la fragmentamos y sacamos esos fragmentos que están ahí. Acá atrás hay otra shipastria meteor shower. Acá en estos eh, tenemos este de, de, de atrás: es un, es un hammer purple tip. Y por acá tenemos un frog pound purple tip también. Si se fijan, son demasiado parecidos. La diferencia es de que uno es hammer martillo, el otro es Frog Pound, dedos de rana. Acá tenemos un Octospawn. Pound. Acá tenemos este es un Hammer Gold australiano. Y por acá tenemos la colonia de Hammer Gold australiano también. Por acá tenemos un Frox Pound. Puntas azules. Desde luego los colores están superditados a el tipo de iluminación que tengan. Les digo, esta iluminación es muy blanca. Por acá tenemos un coral psamócora. Muy bonito, por cierto. Una psamócora dorada. Acá tenemos unas micromusas australianas. Muy bonita. Ahí tenemos su retoño, su bebé. más anda por acá eh, este es un favites es un favites war red coral si se fijan es muy parecido a este otro que tenemos acá a la fabia pero hay ciertos puntos que le pueden eh, dar a la pauta para diferenciarlos por aquí tenemos vídeo hablando al respecto aquí tenemos una fabia bicolor algo similar a la fabia joker por acá tenemos una turbinaria ramirensis y atrás tenemos una turbinaria mesenterina. ¿sí? Eh, aspecto demasiado similar, pero sí cambia un poco el aspecto por la cuestión del, de los pólipos, el tamaño del pólipo y la coloración de, de su pigmento, de su tejido. Este que tenemos por acá es una acantastria de chinata grafted. Se llama grafted porque es combinación. En este caso son tres colores diferentes. Nótese por ahí un verde bandera, un verde pistache y un color morado. Si sí, son tres colores diferentes lo que hacen esta eh, gama de color de esta Acantastria. Acantastria chinata. Por acá tenemos otro tipo de turbinaria. Esta turbinaria es una pagoda. Tanto la de adelante como la de atrás, sí, son, son pagodas muy bonitas, por cierto. Estas eh, vienen siendo del mismo grupo que esta turbinaria mesenterina y esta ramir, eh, ramirensis, pero sí, cheque, nótese la diferencia de los pólipos. Esta, está muy rastosa, muy crecido. Los pólipos, de hecho, pudiéramos jurar en algunas ocasiones si no conocemos. Que se trata de este coralito que es un duncan a este ya les digo es un duncan <laughs> si sí se parece bastante pero las cabezas del duncan si sí están demasiado grandes comparado con el tamaño de las cabezas de la turbinaria pagoda eh, pues creo que son todos los que tengo por acá creo que ya no hay ningún pendiente por analizar Son los que tengo, y bueno, por ahí son los que luego puedo estar expendiendo, vendiéndoles a ustedes. De manera que si tienen por ahí alguna duda, o si tenían alguna duda del nombre de los corales que les he mandado, pues ya aquí ya se los acabo de identificar. Espero que sea de total utilidad para ustedes este video, toda vez que se trata de que ustedes reconozcan las especies que están recibiendo y como tal aprendan a darles los cuidados necesarios. Gracias a esta eh, forma de identificación podemos ir al video que tenemos aquí en la lista de reproducción de corales del acuario marino donde eh, a través del nombre pueden ustedes buscar el video y desde luego checar ahí. Digámosle ficha técnica o mejor dicho los requerimientos de, de cada coral buscado por nombre. De antemano les puedo comentar que estos corales, en su gran mayoría, si no es que todos, porque pues, aquí están conviviendo todos, sí, todos pueden mantenerlos desde un pH de 7.5 a 9, les va excelente. pH sí tiene que estar. Estable, 8.3, mínimo 8.1 por las noches, no tener oscilaciones 8.3, 8.1 en el transcurso del día. Tiene que estar estable, 8.3, U8.1, U8.2, según el que ustedes puedan mantenerlo, pero que sea estable en el transcurso del día. Estos corales necesitan buena calidad de iluminación. Más que cantidad de iluminación, necesitan calidad de iluminación. Si ellos no llegan a recibir la iluminación adecuada, pueden estresar y se pueden reproducir muy chiquitos y así como se reproducen en el por mayor, también son susceptibles de desvivirse. Por tanto, hay que darles una atención adecuada en materia de iluminación. Y bueno, también ellos requieren algo de aminoácidos, sobre todo ahorita con el tema de la iluminación de LED. Es forzosa la adición de aminoácidos porque no se provee adecuadamente la fotosíntesis para, para aprovechar los nutrientes necesarios que requiere el coral. Y por tanto, pudiéramos estarlos matando por ahí de hambre. Y por tanto, pudiéramos estarlos eh, eh, inhibiendo de, de alimentación es importante que si ustedes mantienen este tipo de corales les den una, una vida muy, muy buena, muy estable, la mejor iluminación que puedan proporcionarle desde luego lámparas de led le va a funcionar bien pero sí hay que tratar de alimentarlos un poquito más para que estos corales puedan estar sanos, crezcan demasiado sanos, demasiado coloridos. En cuanto a los peces para la convivencia con estos corales, pues casi no hay restricción, cualquier pez de arrecife puede mantenerlo aquí sin mayor problema. La salinidad que van a mantener tanto peces como los corales que están viendo va de 1024 a 1026, una temperatura de 24 a 26 grados centígrados. Les comentaba que en tiempo de calor procuro mantenerla en 26 grados centígrados y en tiempo de frío la bajo a 24 centígrados. Esto con la finalidad de no generar tanta evaporación de agua y así mantener más estable tanto iones como salinidad y temperatura aquí en el agua. La transportación de estos animalitos es demasiado sencilla, no requieren tanta preparación, sin embargo sí recomiendo si ustedes van a adquirir estos corales. En foráneo le recomiendo que sea con una persona que sea responsable. Por tanto, para tener un punto a favor hay que buscar el proveedor que mejor servicio les pueda ofrecer en el envío empacado de los corales y la preparación para que los corales vayan con menos cantidad de carbono disuelto en el agua de traslado. Con eso ayudarán que el coral pueda valerse un poquito más. Por el tiempo que pase empacado en una pequeña bolsa mientras llega a su destino. Siempre apostando a los negocios 100% establecidos y respetando los costos que para ello tengan de cada coral. ¿Vale la pena adquirir estos corales? Eh, por ahí dicen que son para nivel intermedio, yo también lo digo, sin embargo hemos instalado acuarios principiantes, acuarios desde inicio y ya metemos este tipo de corales. Desde luego hay que estar bien asesorado para que no se les mueran en el intento. De esa manera ustedes van a tener buen crecimiento de corales en sus acuarios coloración y desde luego una bonita experiencia en la manutención de corales y peces marinos. Me despido, espero que les haya servido esta Espero que les haya servido esta descripción de corales y bueno, nos vemos en un próximo video. Estuvo con ustedes Javo Mijares y nos vemos en un próximo. Ánimo.